A punto de que esta noche comience la suspensión de vuelos entre el país y Venezuela como parte de las represalias del gobierno de Caracas a los cuestionamientos a sus elecciones presidenciales, miembros de la comunidad venezolana que viajan con frecuencia entre ambas naciones tratan de conseguir pasajes para volver a su país. Vladimir Núñez nos tiene el reporte en directo desde el aeropuerto de las Américas. Buenas tardes, Vladimir. Gracias, Jessica. Yamel, desde las 9 de la mañana comenzaron a llegar los primeros venezolanos a este aeropuerto internacional de las Américas y a medida en que avanzaban las horas, pues su número incrementaba. Estos suramericanos aguardaban en fila a la espera de iniciar los trámites de chequeo de documentos para luego abordar la aeronave cuyo vuelo estaba pautado para las 3:30 de la tarde desde el suelo dominicano hacia Venezuela. La suspensión de los vuelos representa un duro golpe, es lo que han expresado los venezolanos residentes en el país. Muchos sostienen que decidieron viajar hacia Venezuela para saber de sus familiares, alegando que la comunicación es precaria en medio de las violentas manifestaciones en Caracas y otras ciudades de su país. Otros que sostienen que sus negocios que vinculan a ambos países señalan que la medida del gobierno les afecta enormemente al complicar las operaciones de sus empresas. Algunos sospechaban que la situación podía complicarse por los resultados de las elecciones en las que el Consejo Nacional Electoral dio como ganador al presidente Nicolás Maduro. Asimismo, lamentaron la cantidad de muertos y heridos que se han registrado en lo que va de menos de 72 horas que emitieran los resultados de los comicios presidenciales que la oposición califica como fraudulentos. Además, respaldaron la posición del gobierno dominicano sobre las elecciones de Venezuela. La suspensión de los vuelos será efectiva este miércoles a partir de las 8 de la noche. Escuchemos. Entre Venezuela y República Dominicana, me ha tocado adelantar mi vuelo por el tema de que ya lo suspendieron. Entonces me complica un poco el tema de mi organización aquí en el trabajo. Realmente esperemos que esto se restablezca pronto. Confiamos en que el país salga adelante y lo que queremos es realmente que haya una tranquilidad en todos los aspectos, ¿no? Tanto en Venezuela y, bueno, República Dominicana. Muchísimo, porque no sabemos qué es lo que se viene. Porque en sí nosotros sabíamos que esto iba a pasar. Ya yo estaba prevista a esto, a esa situación, que después de las elecciones podría pasar algo. Porque yo sé que no iba a ser fácil la entrega de ese gobierno a otra transición. Hay muchas personas que te vienen a vacacionar y tenían sus días más largos y no sé cómo van a manejar esa situación. Y de afectar, bueno, afecta mucho. Pero es una situación que se nos escapa como de las manos. Algunos venezolanos rehusaron hablar ante las cámaras alegando que podrían tomar represalias, que el gobierno de Maduro podría tomar represalias contra estos por su posición, incluso despojándole de sus pasaportes tan pronto pisen su país. Una información de último minuto y es que el último vuelo que estaba destinado de salir desde Venezuela hacia República Dominicana, pues sufrió un retraso de 3 horas. Este estaba pautado pisar suelo dominicano a las 1:30 y no lo hará, sino hasta las 4:30 de la tarde. Es la información que tenemos. Retorno con ustedes al estudio.